Están aquí. Ya ha llegado. Si pudiera, rogaría a Dios por su muerte. ¿De qué hablas? ¿A quién le puede interesar? A mí. No quiero seguir guardando silencio. Pues no tienes más remedio. Mateo, no te entiendo. ¿No confías en mí? ¿Acaso me temes? Quizá. Mateo, tú eres mi amigo, mi maestro, mi... Sí, así es. Se han escondido en sus propios agujeros. Como ratas. Pero eso no les servirá de nada. Justo al contrario. Tienen miedo y el miedo les traiciona. Quien teme es porque es culpable. A mí eso no me importa. Lo único que sé es que no hay que ponerse de parte de los culpables. Demasiado pobre, padre. Manuel.
el de Ojeda. Rodrigo. Hace muchísimo tiempo que no te veía. ¿Cuánto me alegro? Sed bienvenido, reverendo padre. La paz sea con vosotros, hermano. Que toda la misericordia de Dios descienda sobre aquellos que lo merezcan. Amén. No veo aquí a ningún representante de las autoridades civiles. ¿Acaso no sabían nuestra llegada? Sí, sí. Les avisamos a tiempo, pero... Bienvenido, reverendo padre. Mi comandante, don Juan de Sant'Angelo, ruega que seáis indulgente. Su estado de salud le impide saludaros personalmente. ¿Está enfermo? Sí, padre. ¿Del cuerpo o del alma? No os entiendo, padre. Si don Juan no se encontrara enfermo... Lo sé, lo sé. De todos modos, me agradaría encontrarme con él mañana en la sede del Santo Oficio. A las 9. Rodrigo. Mi superior, don Blasco de Silas, hubiera querido veros sin falta. Sin embargo, no alcanzó a... ¿También está enfermo? Sí, del cuerpo. Sí, claro. Os creo. Se trata de una verdadera epidemia. Todas las autoridades civiles parecen estar sumamente afectadas por graves epidemias. Que lo sanen. ¿Quién te envía? Me envía el Santo Tribunal de Zaragoza. ¿Quién eres tú? No te conozco. Me llamo Gonzalo Baleza, caballero de Albacete. Padre, os traigo una horrible noticia. El reverendo inquisidor de Zaragoza, padre de Argüez, ha sido asesinado. No. Sí, así es. ¿Dónde ocurrió el crimen? En la catedral, durante las vísperas. ¿Y el asesino? Fueron tres. Uno murió y los otros fueron detenidos. ¿Sus nombres? ¿Sus nombres? Vidal de Uranzo y Juan de Esparandío. ¿Quiénes son? Unos esbirros. ¿Quién los pagó? Aún no se sabe con certeza. ¿Pura conspiración? Supongo. ¿Hasta dónde abarca? No se ha podido determinar. Se han mencionado algunos nombres. ¿Quiénes hay detrás de todo esto? ¿Conversos? ¿Judíos bautizados? Es muy posible. De hecho, tras cometerse el crimen, el pueblo de Zaragoza acometió a los judíos por las calles, matando a algunos. ¿Habéis oído lo que ha dicho, hermanos? ¿Habéis escuchado la voz de los fieles cristianos? Gracias, hijo. Vuelve con los que te han enviado. ¡Muere, carnicero! ¡Tiene un puñal! ¡Suelta! ¡Estás loco! Con vida nos habría sido de mucho más valor. Pero él ha intentado matar. Ya lo sé. Todos vosotros lo habéis visto. Al enemigo no hay quien le detenga. Nos ataca cual fiera salvaje y atenta contra nuestra vida. Que el martirio de nuestro amado padre Argüez nos sirva de lección. Hasta aquí hemos llegado. Es la hora de actuar. Vestid a los pecadores arrepentidos con sanbenitos y conducidlos descalzos al auto de fe redentor. Entregad a la justicia 100, 200, incluso 300 judíos conversos si fuera necesario. Aniquiladlos en las llamas. Exterminadlos, como se exterminan las malas hierbas. Y así veréis cómo ese pueblo que en este momento se encuentra escondido en sus casas sale a la calle. Y os digo más, lo veréis postrado a vuestros pies. Estemos, pues, alertas. El enemigo infiltrado en nuestras filas no descansa. ¡Viva la Santísima Trinidad!
¡Viva la Santísima Trinidad! ¡Viva la Santísima! ¡Viva la Santísima! Vienen los herejes. ¡Pagan por sus pecados! ¡Han pactado con el diablo! ¡Que Dios queme su alma! ¡A la hoguera con ellos! ¡Sí, a la hoguera! ¡Hoguera! ¡Que los tomen! Un auto de fe sin apenas espectadores. ¡Qué vergüenza! Es decir, que estoy profundamente indignado por la debilidad de los creyentes y sus pastores en esta ciudad. ¿Dónde se ha metido el pueblo? ¿En sus casas? ¿Qué habéis hecho vosotros en favor de la fe? ¡Absolutamente nada! Sí, eso es cierto. A nuestro hermano inquisidor le falta experiencia. Aún es muy joven. ¿Cuántos serán quemados hoy? Solamente 5, reverendo. Entre ellos una mujer. Un castigo más clemente para la mujer. Que se la estrangule previamente. Sí. ¡Cuántos temores! ¡Soy inocente! ¡Me arrepiento! ¡Sí, sí, señor Dios, acógeme! ¡Dios mío, acógeme! ¡No nos hagáis esto! ¡Yo no he hecho nada! ¡Me arrepiento! ¡Me arrepiento! ¿Quién más ha venido? Confiesa, hijo mío, arrepiéntete de tus faltas. ¡Me arrepiento! Para ti es un pecado. ¡Yo no he hecho nada! ¡Dios mío, cógeme! ¡Soy inocente! ¡La foto! ¡Has hecho trampa! Haz un esfuerzo, Diego, canta. Sigue cantando. Excelente majestatis, mi salvador, salvas gratis. Nuestro hermano Vicente Ferrer vivió aquí. Un gran creyente. ¿Y un gran predicador? Sí, dices bien. Nuestro hermano Vicente tenía el poder de dar fuerza e importancia a las palabras. Él consiguió llevar a cientos y cientos de infieles a nuestra fe. ¿Y con qué resultado? Los judíos conversos de ayer asesinan hoy en las iglesias a nuestros más queridos hermanos. ¿Entonces es que la palabra no tiene fuerza y poder? Sí, sí. Tiene fuerza. Pero solo si la espada está preparada para defenderla. Si os entiendo bien, entonces la palabra estaría detrás de la espada, lo mismo que las declaraciones del Santo Tribunal, el cual está en contra de los hombres altivos de esta ciudad que menosprecian los principios de la religión. Me parece que estás empezando a comprender las enseñanzas de nuestro querido maestro. La mayoría de las denuncias son anónimas. Es natural. Las causas de las faltas son más peligrosas que las propias faltas. Dime, ¿tienes algún deseo personal
¿Algún anhelo en particular en tu corazón? ¿Cómo lo habéis adivinado, padre? Habla. ¿Debo contároslo todo como en la confesión? Claro. Confieso que desde hace muchos años mi más ardiente deseo ha sido ocupar el trono del arzobispado de Toledo. Pero ese trono ya está ocupado. Por la presunta larga vida del cardenal Mendoza, sí, ya lo sé. Tal vez, padre, aspire demasiado alto con este deseo. Ve a dormir. Haré como que no he oído nada de lo que me has dicho. Dios misericordioso, si creéis que no soy digno de ocupar ese cargo... ¡Silencio! Estás ciego y sordo. Creí que deseabas ser nombrado inquisidor y tener el honor de combatir por la iglesia, pero prefieres la frivolidad. La paz sea con vos, padre. Padre prior. Luego. ¿A dónde vas? Soy de este convento. Ya lo sé. Pero no se puede pasar. Solo quiero rezar. Aquí no. En otro sitio. ¿Por qué? Órdenes. Señor, tú me has escogido. Tú, Dios mío. Dios mío. ¿Me escuchas? Están ocurriendo cosas espantosas. En tu nombre. Ayúdame a encontrar el buen camino. Señor, tú me has elegido. Ahora, no me abandones. Revélame, Señor, lo que está bien y lo equivocado. ¿Acaso es un pecado asistir simplemente como testigo? Contéstame. Danone les da salud. Ellos imaginan el futuro y aterrizan en Marte. Construyen edificios inteligentes o descubren los secretos de la vida. Danone está en Expo 92, porque Danone alimenta el futuro. Usa tu personalidad. Lotus. No hay... Del impacto erótico del año. Sharon Stone. Muy pronto en Antena 3. Sangre y arena. Reverendo padre. Vuélvete, hijo mío. Ya encontraré yo mismo el camino de la capilla. Perdonadme el momento tan inoportuno, padre. Pero es que algo me oprime. Dime, hijo. El hombre que hoy os ha saludado en primer lugar ante la catedral
Manuel de Ojeda. Aquel que insinuó que su superior se encontraba enfermo. ¿Qué le ocurre? Es amigo mío. ¿Desde cuándo? Desde la infancia. Ah, ya. Y como hacía muchos años que no nos veíamos, hoy hemos comido juntos. A Manuel se le soltó la lengua, bebimos mucho. Y comentó algunas cosas que injurian y ofenden a la Santa Inquisición y a vos. Debo confesaros, padre, que no posee devoción alguna a Dios. Dice que el señor de Sant'Angelo, en cuyo nombre os saludó, goza de perfecta salud. Estaba de cacería. ¿Eso es todo? Sí, padre. ¿Le reprendiste? No, padre, no le dije nada. ¿Por qué? Tú conoces las reglas de la Santa Inquisición. Padre... Entonces, no hace falta que te diga lo que debes hacer. Sé lo que te aflige, hijo mío. ¿Piensas que así traicionarías a un amigo? No. Al contrario. Has ayudado a la salvación de su alma extraviada. Mañana efectuaré mi declaración ante el Santo Tribunal. Un momento. Hay algo más. No olvides mencionar que tu amigo de Ojeda aprobó el asesinato del inquisidor de Zaragoza. Quizá me falle la memoria, pero no recuerdo que dijera nada de eso. ¿Estás seguro? Me has dicho que habíais bebido mucho. Es posible que no lo haya mencionado expresamente, pero tampoco ha condenado el crimen. ¿No es eso? ¿Cabe esa posibilidad? Ah, lo ves. Ve, hijo mío, y consúltalo con tu memoria. Quiera Dios que esté tan limpia como tu conciencia. Y ahora, déjame a solas. Dios mío, me acosan estos pecados tan graves. Y me cargas con la injusticia y la violencia de los demás. Tú sabes que solamente he sido testigo. Jamás he cometido injusticia o mal alguno. Señor, tú me elegiste para propagar tu palabra en esta tierra. Concédeme fuerzas para que pueda concluir esta tarea. Dios mío, ¿dónde está la verdad? Ayúdame para que pueda rezar por los hombres que ahora tienen el poder que tú les has otorgado. Los hombres se equivocan y se precipitan en la desgracia. La paz sea contigo, hijo mío. ¿Te he perturbado en tus oraciones? Porque estaba rezando, ¿no? Confiaba en encontrar la paz en la oración. Pero no lo consigo. Quizá no hayas buscado bien. Puede que lo que necesite no sea rezar, sino librarme de lo que me atormenta. Yo también he sentido esa sensación. Pero solo con Dios te puedes desahogar. Hermano, tú eres bastante mayor que yo. Y has vivido y visto muchas más cosas. ¿Tú no temes que el silencio acabe con tu alma? Únicamente el perseverar en el pecado mortal nos lleva a la perdición. ¿No espera Dios de nosotros que gritemos? ¿Que descubramos los delitos que se cometen en su nombre? ¿Cómo sabes tú eso? ¿Dios habla contigo? Sí, a través del corazón. Eso es arrogancia, hijo mío. No es arrogancia, no es arrogancia. Tú no conoces mis pensamientos. ¿Piensas así? No lo sé. Quizás intuyas mi interior. He querido rezar, pero... Hermano, esta sotana me consume, me ahoga. Hijo mío,
Está siendo profanada por los hombres que la llevan. Yo también llevo esas ropas. ¿Y no te avergüenza? ¿Pero qué dices? ¿Sabes quién soy yo? No, no sé cómo te llamas. Pero es como si te conociera hace mucho. Tengo confianza en ti. Soy el hermano Tomás de Torquemada. ¿Por qué te ríes de mí? ¿Quieres poner a prueba mi valor? ¿Eh? No, no. Aunque fuera ese hombre quien estuviera ante mí, no me retractaría de nada. Recobra los sentidos, desgraciado. Te encuentras ante el gran inquisidor. Yo soy Tomás de Torquemada, el general de la orden. ¿Puedes decirme ahora quiénes son aquellas personas por las que querías rezar y a las que cargas con tan graves acusaciones? ¿Por qué no llamas a la guardia? ¿Eh? Llámala. Arrodíllate junto a mí. Y reza conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. En los cielos. Vénganos el tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, en la tierra, en el cielo, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre, santidad. Amén. ¿Y ahora? Cada hombre al mismo tiempo es dueño y esclavo de su destino. Vuelve a tu celda, hermano. Diego. Mañana no te espera un día fácil, hermano Diego. Quiero que sea el último. Déjale pasar. ¿Estuviste en la capilla? Sí. Quise seguirte, pero me lo impidieron. ¿Ya le has visto? ¿A quién? He visto al demonio. Incluso he rezado con él. ¿Tú? Sí. Por esta vez me ha vencido. Le quise matar. Y un instante después rezaba un Padre Nuestro a su lado. Esto es una locura. De todos modos, no hay escapatoria. ¿Por qué te entregas voluntariamente a las manos de tu enemigo? ¿Qué has hecho? No preguntes. Quiero saberlo. ¡Deja! Necesito dormir un poco. No debo tener miedo. No. No. Has venido. Ya lo ves. Estoy preparado. ¿Para qué? Para morir. No tan rápido, hijo mío. Ya te he dicho que cada hombre es a la vez dueño y siervo de su propio destino. A mí me has dicho eso. ¿No te acuerdas? Sí. Me parece recordar algo. Un ardor tan real como el tuyo, rara vez es dado a los hombres. Tú disfrutas de un amor divino especial. Le perteneces. Cristo dijo que el amor es capaz de todo. De
mover montañas que el amor. Montañas, montañas. Concibes la doctrina de Cristo de forma demasiado superficial, hijo mío. ¿Qué has vivido tú a tu edad? Mucho. ¿Acaso sabes cómo transformar las palabras en hechos? ¿Conoces las dimensiones del mal en la tierra? ¿Conoces a los hombres? Su naturaleza. Ni siquiera imaginas las necesidades que requieren gobernar. No sabes nada de los caminos por los cuales hay que conducir a los hombres a su salvación. Yo soy un hombre. Sin evasivas. Incluso los traidores son hombres. Yo no soy un traidor. Solo veo que los hombres han de sufrir sin culpa. Eso también lo sé yo. ¿Tú? Hijo mío, la Santa Inquisición se halla con ambos pies apoyados fuertemente sobre la tierra. Sería ingenuo suponer que se pudiera instaurar el reino de los cielos en esta tierra, sin dolor, sin injusticia y sin víctimas. El ser humano es un ente miserable, débil, infame. No se puede confiar en ningún sentimiento humano, ni fiarse de ningún pensamiento humano. Pero el mal es derrotable. Hay que guiar a los hombres y gobernarlos. Nosotros somos el cerebro y la espada. Nosotros creamos el reino de Dios. ¿Cuándo será eso? Yo ya no presentaré ese día. Sin embargo, es posible que tú sí. Y suplica a Dios que entonces te encuentres del lado justo. Tú no nos desengañarás. Por eso he llegado hasta ti, del mismo modo que he llegado a mí mismo. La paz sea contigo, hermano Diego. Te traigo grandes nuevas. Creo que no se te ha ocurrido pensar en la inmensa suerte que tienes. Te escucho. El reverendo padre inquisidor general me ha encargado comunicarte que has sido nombrado su secretario personal. Un gran futuro te espera. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Vas? Ya lo ves. ¿Por qué te entregas a tu enemigo? ¿Por qué no luchas? No hables tan alto. ¿A qué te refieres? Te lo imploro, Diego. Conserva tu conciencia. No te comprendo. Te he amado por la pureza de tu corazón. Quédate, vuelve a ser tú mismo. Soy yo mismo haciendo una cosa e igualmente soy yo mismo haciendo todo lo contrario. Regresa al convento, Mateo. Y ve en paz. Entonces ya no nos veremos. Así es. Ahora sé a quién pertenezco. ¿Pensabais ir a Zaragoza? Sí. Entonces montad.
No podemos entretenernos. Aclárame solo una cosa. La catedral estaba bien vigilada. ¿Cómo pudiste pasar por delante de los soldados? ¿Con sobornos? ¿Sobornando a los centinelas o al comandante de la guardia? ¡Habla! Yo no sé nada, nada. Por favor, no puedo más. Tengo que saber sus nombres hoy. ¡No me has oído! ¡Dejad esto de inmediato! Está prohibido. Perdonad, reverendo padre. La paz sea con vos. Y con vos. Proseguid el interrogatorio, pero con los medios permitidos. ¡No! ¡No! ¡Os lo suplico! ¡Yo no sé nada! Entonces penetrasteis en la catedral sin ninguna ayuda. ¿O alguien os ayudó? Sí, un hombre. ¿Quién? Un centinela. Su nombre. Él lo sabe. ¡Subirle! Contempla bien a estos dos asesinos. Ellos mataron a nuestro amado hermano Arbuez. Son bestias. El hombre es un ser deplorable y caótico. ¡Contesta! ¡Dime los nombres! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Pobre amigo mío. Ahora ya tenéis la paz. Era el único camino. Donde está ahora ninguno de vosotros podrá hacerle más daño. Se os ha escapado de las manos. La pregunta es si realmente ha sido un suicidio. ¿El qué si no? La gran pregunta. Continuamente planteada. ¿Cuál de los dos sexos? De realizarse, el enfrentamiento sería sin duda el partido del siglo. Ahora por fin podremos saberlo. Y esto va a ser la guerra. En directo Jimmy Connors y Martina Navratilova. Muy pronto en Antena 3. La guerra de los sexos. ¿Tú tuviste algo que ver en eso? Sí, sí. Yo ahorqué a mi amigo. Él me lo pidió. Lo hice por piedad. Antes de morir, supongo que te hablaría de los soldados que habían sobornado. Habla. No sé nada. Se ha marchado.
Nuestro jefe. ¿El que os pagó? ¿Su nombre? El caballero Santa Cruz. Le conozco. ¿Y dónde está ahora? No lo sé. Se hizo a la mar. ¿Dónde quería ir? ¿A Portugal? No. ¿A Francia? Sí, sí. ¿A qué parte de Francia? Eso no me lo dijo. Diego, aún dudas, lo sé. Pero tu fe te ayudará a superar esa flaqueza. Ten paciencia, hijo mío. ¿Has observado alguna vez un hormiguero? Al principio, todo te parece caótico. Y luego... cuando te fijas con más cuidado, te das cuenta que todo tiene su orden y su función. Después, con el tiempo, descubrirás que no hay otra alternativa. De verdad, no hay alternativa. No somos sanguinarios ni torturadores. Somos unos pastores preocupados de nuestro rebaño. Créeme, esto no puede durar mucho más. Confesará libremente. ¿Libremente? En todo caso, habrá limpiado su conciencia. ¿Se han hecho a la mar todos los traidores? ¡No, todos! ¡No! ¿Quiénes se han quedado? ¿Quiénes? Manuel de Ortega. Ese no tiene importancia. ¿Quién más? Nadie, nadie. Señor. ¿Sancho Paterna? Sí. El consejero de finanzas del rey. ¿Quién más? Juan de la Abadía. Otro miembro del Consejo Real. Un judío converso. ¿Y quién más? Nadie más. Nadie más. Comprendo lo que sientes. Ver el sufrimiento de un hombre es horrible, ya lo sé. Pero cuán mayores serían sus suplicios infernales si persistiera en el pecado y nosotros no lográramos salvar su alma. Ha confesado. Ya lo he visto. Marqués de Santa Cruz, Manuel Ortega, Sancho Paterna y Juan de la Abadía. Su ejecución servirá para pagar su crimen y como castigo ejemplar. Sí. Primero los descuartizaremos y luego los echaremos al río. ¿La ley lo permite? Sí. Es monstruoso. Pero hay que mantenerse firme con todos los judíos traidores. Solo uno de ellos es judío, los demás son cristianos viejos. Es cierto. Pero dime, ¿cómo se llaman los cristianos que pactan con los judíos? La paz sea contigo. Nuestro enemigo se ha equivocado totalmente en sus cálculos.
no ha considerado el influjo de la providencia. Ese ha sido su grave error. No comprendo, padre. Recapacita. Si no se hubiera cometido este acto atroz, no hubiéramos llegado a desenmascarar a estos enemigos de la fe. ¿Es la lógica de estos trágicos sucesos? Pero, en nombre de la sangre derramada, ¿acaso podemos permitir que el padre Arbúez haya muerto en vano? No, no podemos hacer eso. Le convertiremos en un mártir. En el transcurso de un entierro solemne, le juraremos fidelidad. Pero si ya hace mucho que ha muerto. Oh, ¡qué mezquindad! Como si nos avergonzáramos de él. Le desenterraremos y le proclamaremos santo. Nuestros enemigos nunca olvidarán sus exequias fúnebres. Con el más profundo pesar, nos inclinamos ante sus restos mortales. Ha muerto el padre Arbúez, pero sigue vivo para nosotros en el ejemplo de su santa vida y sus enseñanzas. Es su legado, sus palabras, sus pensamientos, lo que voy ahora a anunciaros. Que todo hombre venga a nosotros cuando oiga que alguna persona sea hereje, se la conozca como tal, o sea sospechosa de herejía, que viva fuera de nuestra comunidad, o que esa persona, ya sea hombre o mujer, siga, a pesar de haber sido bautizada, la doctrina herética de los hebreos, o venere falsos ídolos y los adore. Adelante están combatiendo. Ya lo veo. Pero le prometí a su majestad encontrarme con ellos en Málaga, así que... Reverendo padre, permitidme que participe en la lucha. No. No, hijo mío, quédate. Nosotros estamos para otras tareas. Marido, ¿qué han hecho con él? ¿Qué será de mis hijos sin padre? Y el representante de Dios defiende a los asesinos de nuestro Señor. Por motivos de dinero judío, algo anda mal. Roma se ha quedado ciega. ¿A quién piensa que está protegiendo? A los herejes, jefes de la humanidad. Se debería limpiar de ellos el país de una vez por todas. ¿Y entonces? ¿Es que no los necesitamos? Es cierto que la iglesia brotó de la sangre de sus santos.
pero su fuerza vital la saca de la sangre de sus enemigos. Así es como he entendido vuestras enseñanzas, reverendo padre. Para mí, la fe ocupa un lugar más alto que la iglesia. ¿Quién eres, hijo? Cristóbal Blanco. Levántate cuando hable contigo. Termina de comer. ¿Estás contento con todo? Sí, sí. ¿No tienes motivos de queja? No. ¿Por qué todos hablan tan poco? Están muertos de cansancio. Ha sido agotador. Estoy reñido. Hey, hace años que no veía una tormenta como la de hoy. Ha sido horrible. ¿Has visto? Hay tiendas en el jardín del convento. Ha pasado tan poca distancia de mí que podría haberle tocado. Hoy el convento pertenece a los caballeros y a los soldados. No me agrada nada todo este jaleo. Te lo imploro, señor. Dame fuerzas para cumplir tu voluntad y acrecentar mi fe. Ninguna duda debe hacerme olvidar que he de obedecerte. Pero para eso, señor, necesito que me ayudes. Dame fuerzas. ¡Ahora no! Ya lo oís, prior. Ahora no desea ser molestado. Ya. Solo quería preguntarle si iba a compartir con nosotros la comida y la oración. Hemos invitado a los más pobres del pueblo. A ellos les gusta mucho. Ya le habéis oído. ¿Por qué no dormís, señor? ¿No me contestáis? ¿No os he contestado? No. ¿Por qué no vais a dormir? Pronto será de día y yo estoy vigilando. Debéis descansar, señor. Lo necesitáis. No os preocupéis por mí. Lo que duerma es cosa mía. Buenas noches. ¡Diablos! ¿Quieres dejar de maldecir? Perdona, hermano, pero me he cortado un dedo. ¿Te has hecho mucho? Un buen tajo. A ver las manos. Tienes que enseñármelas, amiguito. Ve a lavarte. Quédate. Os he traído un refrigerio, reverendo padre. Hace mucho que no coméis. Y tú no has dormido en toda la noche. ¿Por qué? Quería permanecer despierto, por si necesitabais algo. ¿Deseas volver a tu convento? No,
No lo deseo. ¿Qué piensa la gente? ¿Quién, padre? Los campesinos, los monjes, los soldados. ¿De qué hablan? No hablan mucho, padre. Cumplen vuestras órdenes. No, no lo creo. ¿Qué piensan de nosotros y de la Santa Inquisición? Acostumbro a mezclarme entre ellos sin que se den cuenta. Pero no he oído ninguna palabra incorrecta. Los malos pensamientos no necesitan palabras. ¿Qué te preocupa? Porque a ti te preocupa algo. Sí, padre. Habla, pues. No son las palabras lo que me intranquiliza. ¿El qué, entonces? ¿No querrás ocultármelo? No, no. Cuéntamelo. Disculpad, pero sería demasiado indiscreto si no os confesara que hay un hombre que suscita en mí una gran sospecha. Ese hombre no me merece confianza. ¿Sabes que cuando recaen sobre alguien las sospechas, se imagina uno cosas que no son verdad? Sí, lo sé. Como también has de saber que tienes la obligación de probar las acusaciones. Sí, padre. ¿Lo has pensado detenidamente? Sí. ¿Quién es? Padre, sospecho del capitán de vuestro séquito. Don Carlos de Segura. Mi hombre más leal. Apuntas muy alto, hijo mío. ¿Sabes quién es? Conozco su reputación. Pero a pesar de eso, es un hombre que no está de acuerdo con vuestras creencias. ¿Te ha hecho algún daño el capitán Segura? Jamás me ha hecho nada. Pero tengo miedo. Temo que mantenga la boca cerrada por no arriesgarse. Algo me hace desconfiar. ¿Cómo? ¿No ha quedado claro que cada cargo que hagas precisa un examen y prueba? Sí, padre. Bien. Entonces ve y tráeme al capitán Segura. Dile que quiero hablar con él. Señor, no me abandone. Guíame en tan difícil elección. Debo hacerlo. Es este paso, este, lo que esperas de tu siervo fiel. Aunque, ¿qué podría ser mejor para acabar con los puros propósitos de este joven interrumpiendo sus dudas? Dejarle que se decepcione solo. Aquellos peligrosos años 20 con Mujeres Fatales. Ajustes entre bandas. Que aproveche. Y tipos muy duros como Bud Spencer. Llama al carpintero. Acción y humor en una divertida comedia. También Los Ángeles Comen Judías, el martes a las 10:30 de la noche en Antena 3. Tiene que deciros algo. Sea con vos, capitán. Y con vos, reverendo padre. ¿Tenéis alguna orden que darme? No. Solo quería escuchar vuestro consejo.
últimamente he reflexionado sobre cosas importantes. ¿Recordáis lo que dijisteis hace unos días? Sí. Que tenía que ocuparme de la seguridad de vuestra persona a causa de vuestros enemigos. Ellos... ¿Tanto me odian? Sí. Lo pudisteis comprobar no hace mucho en Ciudad Real. De modo que he de ocuparme personalmente de vuestra seguridad. No consentiré que interrumpan vuestra labor. Me complacen vuestros deseos. Fijaos, por ejemplo, en la comida. El enemigo puede actuar en cualquier momento. ¿Sospecháis que...? Para que no puedan reprocharos nada, deberíamos tener cuidado con todo, incluso con los alimentos. Alguien debía probarlos. ¿Insinuáis, padre, que esa es mi obligación? Es suficiente hacerlo una vez, de modo simbólico. Aunque si renunciáis a tal honor. Padre, hoy no me he confesado. Y no sé si estaré limpio para ir a la casa del Señor. Hijo, yo te concedo la absolución. Permitáis volver a mi convento. Mírame a los ojos. ¿Crees que puedo huir el que acaba de juzgar? Te equivocas. ¿De qué tienes miedo? Tengo miedo de mi flaqueza y de mis dudas. ¿Dudas ahora? Después de que ha muerto un hombre por tu culpa. Míralo bien. Es terrible. ¿Con quién estás? Decídete. Me quedo con vos. Bien. Trae ahora a Rodrigo de Castro. ¿Qué ha pasado? Yo solo he sido tu comandante. Solo eso. No lo olvides. Sígueme.
Dime qué ocurre. Siéntate. Bebe. Yo me marcho de aquí. He dicho que te sientes. Echa un trago. No, espera. Sí, mi comandante. Déjate de niñerías y escúchame bien. A partir de hoy te encargarás de probar los alimentos del reverendo padre. Ese es su deseo. Y el mío. Es un gran honor. Un honor muy grande, sí. Mira al capitán. Ha muerto en cuanto le ha tocado en suerte ese honor. No me mires con esa cara. Siéntate. Termínalo. El mundo es un estercolero, Lorenzo. ¿Me entiendes, no? No, tú no entiendes nada. Nada. Quieto. Te vas a emborrachar. Porque me atormenta, Rodrigo. Porque te tengo afecto. ¿No? Eso dices. Tú eres joven. Amable. Te tengo mucho afecto. Pero a partir de hoy ten cuidado conmigo. Sé lo que estás pensando ahora. Lo mismo que estoy pensando yo. ¿No es cierto? Claro que sí. Déjame, quiero estar solo. Debo velar al capitán. ¿Es una orden? ¿Dónde está el inquisidor general? ¿Por qué me ha hecho venir tan temprano? Siente no poder recibir personalmente al inquisidor de Sevilla. Os ruega que le disculpéis. ¿Ah, sí? ¿Qué hace? Se encuentra rezando y meditando. Me gustaría comprender esas razones. ¿Quién sois vos? Hermano Diego Manente. Privado del inquisidor general. Ah, ya. ¿Podríais informarme de lo que ocurre? No lo sabemos. Callaos. Con quien deseo hablar es con Torquemada. Llegará la hora en que los que ahora están en la sepultura podrán oír su voz. Los que han hecho de allí en lo que está pasando. Liberarán sus almas por lo que no son los recibidos. Decidme, hermano, ¿qué pensáis hacer? Dejadme a mí. ¿Dónde se encontraba el capitán Segura? Ahí, en la escalera. ¿Cuánto tiempo necesitaste para lavarte las manos? No sé, 2 o 3 minutos. ¿Y luego? Luego le entregué la bandeja al hermano Diego. Eso es todo por ahora. Llevaoslo. Pero él no pudo hacerlo. ¿Por qué no? Quizás no haya cometido el crimen él solo. Tendría un cómplice. ¿Cómo ha podido ocurrir esto en vuestro convento, hermano? Y vos, sin enteraros de nada. Esto es un castigo de Dios. ¿De Dios? ¿De Dios? ¿Creéis que fue Dios quien echó veneno en el vino del reverendo padre? Aquí se ha planeado un asesinato muy astuto. Y vos no sabéis nada. Estáis sordos y ciegos. De modo, hermano Diego, que el capitán Segura no parecía muy dispuesto a cumplir con su obligación de probar los alimentos, ¿no es así? Sí, así fue. La cosa está clara. El capitán cayó en su propia trampa. Y el novicio le ayudó. Creo que os equivocáis. Es un chico inocente. A vos todo el mundo os parece inocente. Escuchándoos parece mentira que puedan existir las injusticias y el crimen. ¿Cómo estáis tan seguro? ¿Acaso ese novicio es un ángel del cielo? No. Solo un chico inocente. ¿O habéis perdido la razón con la edad?
¿O estáis ocultándome algo? Os aseguro que si vuestra devoción no fuera tan manifiesta, el santo tribunal debería tomar medidas contra vos. Creo que el asunto está resuelto. ¿Ya? Sí. Hoy quisiera recordaros las palabras de Cristo según el Evangelio de San Mateo. Yo no he venido a este mundo a traer la paz, sino la guerra. Ese es el sentido, hermanos míos, de la enseñanza de Jesucristo. No es en la falsa piedad por la debilidad, en la que nuestra iglesia combatiente encuentra su razón, sino en el santo mandato de la severidad. Y añade algo más, porque he venido a separar al hijo de su padre y a la hija de su madre. Y serán enemigos del hombre los de su propia casa. Quien ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Igual que aquel hombre que no tome la cruz y me siga, no es digno de mí. ¿Qué queréis? Traigo una importante noticia para el padre Agustín. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Hermanos, el camino que lleva a la perdición es muy ancho. Y son muchos los que por él circulan. ¿Qué es lo que pasa? Pablo está muerto en el patio. Pero el camino que conduce a la vida es muy estrecho. Y solo unos pocos han de alcanzarlo. Del mismo modo, no todos alcanzarán el reino de los cielos. Solo aquellos que sigan sus enseñanzas. A quien me niegue ante los hombres, yo le negaré ante mi padre. Quien halle la vida la perderá. Y quien la pierda por mí, la encontrará. Hermanos míos. ¿Qué os pasa, tío? ¿Cómo ha venido con él? No estuvo bien encarcelado. Pobre chico. Es que ha sido demasiado para él. Nuestro joven hermano Pablo Zárate acaba de suicidarse. ¿De qué te lamentas, Agustín? El muchacho se ha quitado la vida, eso es deplorable, pero al hacerlo ha reconocido su pérfida culpa. Ahora lo sabemos con certeza, nos ha ayudado mucho. No, era inocente. No lo era, y tú tampoco lo eres ahora. Has traído el cadáver de un suicida hereje al interior de la iglesia, profanándola de ese modo. Según la ley, esto es un sacrilegio, un grave delito por el que habrás de responsabilizarte ante el santo tribunal. ¿Serás consciente de ello? Sí, ¿cuándo? Pasado mañana por la tarde te espero en la sede del santo oficio. Hermanos, recemos por el alma pura e inocente de nuestro joven novicio. Que Dios tenga compasión de él. ¿Cuánto han de seguir reinando aún las tinieblas en la tierra? Dímelo, te lo suplico, dímelo. Su Santidad el Papa
agradecerá infinito que se confirme a su querido hijo Tomás de Torquemada su título de Inquisidor General de los reinos de Castilla y de Aragón. Ya que este título se le adjudicó de por vida, su santidad se alegrará de acogeros en Roma para daros las gracias en nombre de la Santa Iglesia Católica. ¿Y tú, Diego? ¿Qué opinas? ¿Hemos de acceder a eso, no? No. ¿Qué saldríais ganando? Sí, tienes razón. Primero me dará las gracias y después se ocupará de que guarde silencio. ¿Tanto le conocéis? Tanto como a mí mismo. Yo he de realizar mi labor mientras pueda. Estoy preparado para luchar porque la Iglesia no muera, pero en esta tierra, no en un calabozo de Roma. Reverendo padre, el hermano Mateo os trae un mensaje. Le envía el obispo de Ciudad Real. ¿Ciudad Real? El reverendo padre dice que puedes entrar. La paz sea contigo, hermano Mateo. Traigo una embajada de su excelencia al obispo de Toledo y Ciudad Real. ¿Sabes lo que desea el señor obispo con tanta urgencia? No, reverendo padre. Supongo que os lo dirá en su carta. Se están realizando los preparativos para el gran auto de fe que se celebrará el día de San Romualdo. Sí, reverendo padre, eso he oído. Allí estaremos. Puedes retirarte, hermano. Mañana llevarás al obispo la contestación. Acompaña al hermano Mateo a su estancia. Hacía mucho tiempo que no te veía. ¡Loco! ¿Cómo se te ha ocurrido venir? Quería saber qué tal te iba y si me necesitabas para algo. Pienso y rezo continuamente por ti. No tendrías por qué hacerlo. Es mejor que partas cuanto antes para Ciudad Real. Primero tengo que hablar contigo. Ahora no. Dormiréis aquí, hermano Mateo. ¿Qué quieres de mí? No tenemos nada que discutir. Pero, Diego, sabes que puedes volver conmigo si así lo deseas. ¿Crees que volvería? Pues claro. Ahora tendrías que descansar un poco. Hablaremos más tarde. ¿Pero de qué? Ya está todo dicho. Yo no puedo convencerte. Sé tú mismo. Todavía te queda Dios y me tienes a mí. Yo no te necesito. Nunca me daré por vencido. ¿Hay alguna cosa que pueda hacer por ti? No. ¿Qué os pasa? ¿Estáis enfermo? ¿Tenéis fiebre, hermano Diego? Os noto muy sofocado. ¿Así? ¿Lo parezco? Ciclismo. Criterium Ciclista Ciudad de Barcelona desde el Velódromo Olímpico de Horta. Los mejores. Indurain, Delgado, Ruiz Cabestain, Lejarreta, Mauri, Pedro Echave, José Manuel Moreno y Gianni Buño.
El próximo jueves, a las 6:30 de la tarde, ciclismo en directo en Antena 3. No has debido venir. Ha sido un error, Mateo. Yo también tengo uno parecido en mi convento. Reverendo padre, soy yo, el hermano Diego. Tengo que contaros algo muy importante. Dios todopoderoso. No, no es necesario. Ya estoy mejor. ¿Qué os ha ocurrido, padre? Nada. Nada. Han llamado a la puerta. ¿Eras tú? Sí. Tengo que hablar con vos enseguida. ¿Ahora? Sí. ¿Tan urgente es? Sí. Es muy importante para mí, padre. He cometido una grave falta. Cuando dijisteis esta mañana que íbamos a Ciudad Real, de pronto sentí el impulso de fingirme enfermo. No quería volver allí. Tendrías una buena razón para eso, hijo mío. No quería estar entre los muros de ese convento, donde en otros tiempos recobré la fe. No te preocupes. Los muros no traicionan. No tienen memoria. Recuerda que el mal nos hace sufrir la peor desdicha. No es así. Si no es una gran molestia, dime, cuando regreses a Ciudad Real. ¿Has compartido con alguien esos sentimientos? Lo haré, Gustavo. Es lo primero que haré en cuanto esté de regreso. ¿Tú no has vivido en soledad? No. Había una persona con la que hablaba. Era mi amigo. ¿Vive todavía esa persona? Sí, y continúa rezando y pidiendo por mí. ¿Y crees que conociendo como piensas puede causarte algún daño desde tan lejos? Pero padre, ese hombre está aquí. ¿El monje? ¿El mensajero de Ciudad Real? Sí, él. ¿Es un converso? Eso no lo sé, es un hombre muy sencillo y humilde. Aunque piensa muchas cosas, es silencioso como una tumba. Quizás sea porque necesite tiempo para comprender la palabra de Dios. Él nunca me ha obligado a nada. Pero sé que no está de acuerdo con nosotros. Si estuviese yo solo, no me preocuparía por su llegada. Pero estando cerca de vos, creo que... Debemos estar seguros. No podemos equivocarnos en algo tan serio. No es posible. Tú has dicho... que era tu amigo. Sí, pero antes de conoceros. ¿Y ahora ya no confías en él? No. Bien. Entonces, escribe. Al reverendo padre inquisidor de Valladolid. Yo, Tomás de Torquemada, inquisidor general del reino, tengo a bien enviaros con escolta armada a un sospechoso, con la orden de que inmediatamente expulséis al hermano Mateo Dara. Al hermano Mateo Dara, dominico, de la comunidad de los cristianos. En realidad el sistema es muy sencillo. Y que le sometáis a riguroso interrogatorio hasta que confiese todos sus pecados de herejía. Dame. Hace muchos meses que esperaba este momento, hermano. ¿Lo sabíais? Desde el principio. Ahora ya eres un hombre libre.
se te acusa. No llegaremos a estar preparados para el auto de fe de junio, reverendo padre. Pero tenéis otros juicios pendientes, ¿no? No lo suficientes. Entonces, iniciad otros más. Estimulad a los creyentes a la delación. Y pensad muchas indulgencias. Nuestros padres deliberan ininterrumpidamente. Acabemos de una vez con esa falsa compasión. Intensificad vuestras condenas. Ya no nos interesa salvar almas, sino consolidar el orden público. Hemos de impresionar de tal forma a las masas que todo el mundo viva angustiado y aterrado. Cosechad, padre. La cosecha de la tierra ya maduró. Cosechad. Pero pienso vivir mucho tiempo. Llevadla. Establecemos la culpabilidad del acusado de herejía y de reniego, por lo que ordenamos la incautación de todas sus pertenencias en favor del Fondo de Ayuda de la Santa Inquisición. ¿El acusado quiere decir algo? ¿Entonces qué murmuras? Estoy rezando. Bien. Le entregamos a la justicia civil a la que rogamos clemencia. Llevaosle. Mateo Dara, exdominico. El águila real es sin lugar a dudas la mayor, la más hermosa y la más feroz de las aves rapaces que pueblan la península ibérica. Antaño vivió también en las Islas Baleares, desapareciendo de estas en el transcurso de este siglo. Un dato significativo de las águilas reales que pueblan nuestra península es que son algo menores del resto de Europa. Ello es debido al tipo de alimentación que llevan. Mientras en la península ibérica consumen gran cantidad de conejos, en Europa capturan presas de mayor tamaño, tales como liebres, marmotas. El territorio reproductor del águila real se extiende por una superficie de 8.000 a 10.000 hectáreas. Está comprobado que las aves que se unen para toda la vida no precisan de danzas nupciales ni de preludios amorosos para encontrarse, puesto que no se separan. Apenas sí en el invierno, en el momento que precede a la construcción o reparación del nido. Es entonces cuando las águilas se persiguen entre sí, describiendo amplios círculos en el aire. Aunque las águilas son poco aficionadas a expresar su estado de ánimo por medio de la voz, será durante esta época cuando se las oirá emitir su típica e inconfundible llamada de amor. Este rito o danza amorosa consiste generalmente en que el macho una y otra vez vuela con un objeto entre las garras, bien una rama seca, un despojo de zorro o de conejo que suelta desde el aire para que la hembra lo capture en pleno vuelo. Otras,